Podemos decir que cada vez encontramos nuevas cosas sobre el coronavirus y la infección que genera el coronavirus. Con gran entusiasmo, el doctor Pedro Flores anuncia el descubrimiento de las nuevas formas de detectar la infección del coronavirus de manera rápida. Y hemos encontrado un nuevo signo que la bibliografía no lo relata. Es el signo de poder apretar al cartílago cricotiroideo de la horquilla external, dos dedos para arriba, se aprieta y el paciente tiene un reflejo de tos. Este descubrimiento se lo bautizó como el signo de Trinidad, en honor a la ciudad donde se procedió a la investigación. Pedro Flores fue despedido de su trabajo en La Paz por haberse presentado en Beni como voluntario para la lucha contra el coronavirus. Les vamos a mostrar a un caso de ellos, donde nosotros tenemos la horquilla external y por encima nosotros realizamos el estímulo. Eso nosotros lo llamamos el signo de Trinidad. Todos los colegas que estamos trabajando en el proyecto Pega Beni, ustedes podrán ver que es irritativo, es molestoso para el paciente tos. Esta reacción da cuenta de que la inflamación en esta zona es fuerte, por lo que el paciente debe ser controlado todos los días.